cuando concluyó el periodo de la convocatoria para entregar carta de intención a los ciudadanos con interés en buscar alguna candidatura a diputación federal o senaduría por la vía independiente, nadie se interesó en las senadurías y solo una persona entregó su solicitud para diputado federal en Torreón, el maestro morenista Jesús García Portillo, pero ni siquiera pasó a la siguiente fase de conseguir firmas de apoyo ciudadano. Al revisarle su documentación encontramos que incumplía con algunos de los requisitos, se le requirió y en el tiempo establecido no pudo completar su documentación, motivo por el cual se dio por no recibida su documentación. Entonces, en cuestión federal no va a haber candidatos independientes. No, en el caso de diputados o diputaciones federales y el Senado de la República no va a haber esa modalidad de votación. Con lo anterior, la elección federal del 2024 será la tercera ocasión consecutiva desde que se creó esa figura en la ley electoral en que en Coahuila no llega nadie a lograr una candidatura a diputación federal o senaduría por la vía independiente. Pero todavía queda el proceso local para la elección de los 38 ayuntamientos cuya convocatoria para intención de participar de aspirante a candidato independiente a alcaldías se abrirá en el mes de noviembre por parte del Instituto Electoral de Coahuila. Con imágenes de Gerardo Ávila para Telezócalo, Jesús Castro.